amor, amor. Tú eres mi único amor, amor, amor. Juntito para siempre, tú sabes bien. Contigo estoy muy feliz. ¡Oye! ¡Ábreme la puerta del carro! ¿Sí? ¡Apúrate! ¡Bájate del carro! ¡Quiero que te bajes ahorita! A ver, bájale a tu intensidad. A ver, déjame ver si capté muy bien el mensaje. O sea, ¿quieres que me baje del carro? ¿Cómo para qué? ¿Luego te vas a subir? ¿Quieres que me baje? ¿Qué para qué? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no sabes qué es esto? ¿Qué no sabes qué es esto? ¡Apúrate! ¡Bájate del carro! Sí, o sea, yo entiendo. Eso yo entiendo muy bien. ¿Quién soy yo para juzgar su oficio? No, y de aparte, con esto de... con esa situación de nuestro país, pues admiro mucho su trabajo, porque hay muchos que están dedicándose a lo mismo, entonces el mercado... ¡Apúrate rápido, que no entiendes, que no tengo tiempo! ¡Esto es una... ¿No estás entendiendo? ¿O quieres que te haga daño, ah? Ya. No me grites, no, a mí nadie me grita. ¡Apúrate, que no tengo todo el tiempo del mundo! A ver, ayúdame a ayudarte a ti también. Espérame un ratito, a ver. Yo tengo un compromiso, estoy esperando a alguien. Entonces... ¿Qué? Tú, a ver, yo quiero por motivos personales, tú por motivos materiales quieres llevarte este carro. Hasta ahí estamos bien. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Yo solo quiero que te bajes de ahí. ¿Quieres saber qué hago con el carro? No, o sea, es para que yo también entienda, capte muy bien. Ponte, no quiero malos entendidos luego, que sí, que no he hecho bien. Ya. Apúrate. ¿Me estás poniendo nerviosa un poquito? Y cuando me pongo nerviosa... Yo no tengo tiempo, después... A titubear y así, un ratito. Ya vamos un ratito, a ver, vamos por partes. Yo entiendo, como te digo, tu oficio, no la critico ni la cuestiono, es tu problema. Pero ¿cómo vas a robar este carrito? O sea, este carro es chino. ¿Qué van a decir de ti los mecánicos cuando vayas a vender los repuestos? Eso no me importa a mí, los repuestos, al final, yo lo que quiero... Pues debería importarte, porque esto habla de tu imagen, del estatus. Mira, yo como buena ciudadana te voy a dar una sugerencia. Mi humilde opinión y sugerencia, si es que quieres, tómalo, si no, no. Si al final ves que no te conviene, me bajo y te llevas, ¿ya? Verás, yo vivo cerca de una colonia así de los Pifiris Nice. O sea, esos manes tienen unos carrazos de nada. ¿Dónde vives? O sea, me estás haciendo perder el tiempo. Ahorita le voy a... Ya, un ratito ya, lo último. Deja que termine de decirte lo que te estoy diciendo. O sea... Ahí tienes plata, ahí debes tener plata en esta cartera también. Ya, pero viniste por el carro, no por mi cartera. Ya. Silencio. Te digo que ahí vive gente. O sea, gente que sí tiene dinero y tiene unos carrazos del año. Mejor que este. Muchísimo mejor. Si esto está a crédito, todavía no termino de pagar y he cambiado tantas cosas. No te conviene, verás. No te conviene y aparte consume muchísima gasolina. ¿Y estas llantas? ¿Cuánto tiempo tienen las llantas? Están lisas. De hecho, no puedo circular mucho por allá porque luego me hacen control y me pueden quitar. Entonces, por eso digo, o sea, yo de mi parte, mi humilde opinión es que mejor yo te doy la ubicación de la colonia donde puedes robar mejores carros. Para que vayas elevando tu estatus en este mundo de la delincuencia, para que también empiecen a respetarte. O sea, hermano, no sé. ¿Y dónde queda esa colonia? Te llevaría, verás. O sea, si quieres te puedo llevar. Te dejo cerca, porque como vivo cerca, te dejo cerca. Pues ahí para que te... ¿Segura me puedes llevar? Sí. ¿Y no hay nadie? Para que veas cómo soy. No, yo no soy una persona resentida. Si quieres te llevo. Te dejo cerca, ahí sí. Incluso te puedo dar las marcas de los carros. A ver, presta rápido. Muévete. Pero que te acerco, te llevo, te quedas, no sé. Pero también... No, ya me subo para que me lleves, aprovechando de una vez. Sí, vamos. Ya. Qué duro dar la mano al prójimo. Ya. ¡Muévete! Ya, pero sin gritarme. ¿Ves? Y encima que yo estoy colaborándote. O sea, ¿qué te pasa también? Ya. Muévete. Ay, cierto, pero tenemos que irnos para... ¿Tienes $1 para el peaje? Es que no retiré del cajero. Préstame $1 de peaje. Porque de aquí ya nos coge un peaje, tenemos que pagar. Préstame para el peaje. Ahí está. Listo, ya va a tener listo aquí para pagar, ¿ya? Ya listo, nos vamos, ¿ya? Pero muévete.